Etxe honetan badago misterio bat. Eta jakin behar dugu zein den. Orduan esan ziguten, bai, badago kutxa bat. Eta uste genuen sekretua bera kutxa horretan zegoela. Eta hor zeudela erantzun guztiak, baina gero inoiz ez genuen ireki. Eta ez ginen ausartzen, 22 urte izan arte ez genuen kutxa ireki. Un pastor parecido a mí, con mucha afición. Pero para él se pensaba que tenía un defecto, no conocía las ovejas, la diferencia de una a otra. Entonces le parecía que no podía seguir de pastor. Y era el mayor de 9 hermanos. A él le tocó salir enseguida a trabajar, porque claro, 9 hermanos, pues es difícil de mantener por un ganadero, ¿no? Con 4 ovejas y 5 vacas. Pizka bat anai zaharra, eta beti jokatu izan du paper hori, anai zaharrarena. Decidió irse a Donosti, buscó trabajo allí y se decidió ir a trabajar a Donosti. Y cuando volvía, para mí era una alegría inmensa. Orduan begira zenbat urte pasa diren gure misterioarekin. Eta irekitzerakoan ohartu ginen bat zirela garai hartan jasotako gutun pila bat. Batzuk babesa emanez
baina beste batzuk iraingarriak zirenak. Bueno, pues mira, yo te tengo que explicar lo que estamos haciendo. Esto se relaciona con el plan de paz del Gobierno Vasco. El punto número 6 obliga a una investigación específica sobre torturas. Ahí tenemos noticia de muchos miles de detenidos y particularmente entre esos miles de detenidos también son miles los que siempre han hecho denuncia pública de lo que puede ser el exceso, el abuso, el maltrato y la tortura. De tal manera que ahora mismo tenemos casi 5.000 personas. Uh-huh. Y en este punto lo que haríamos es recoger tu testimonio. Por favor, ¿me puedes decir cómo te llamas? Me llamo Guillón Arretxe Gutiérrez. ¿Qué es lo que te pasó? Me detuvieron cuando tenía 21 años. En casa de mis padres, una noche de noviembre de 1965. Me tiraron al suelo y me iban como un poco a rastras y entonces me di cuenta que había un río allá. O sea, ya entonces no había detectado el río porque todo esto es con gritos o gritando, yo llorando, gritando. Les decía, pegadme, matad, yo quería que matadme, matadme, les decía, porque yo pensaba que no iba a aguantar lo de estar ahí envuelto, matadme, matadme. Y me dijeron, primero vas a hablar y luego te mataremos, que aquí no siguen ni los gritos ni los tiros. Me dijo, yo creo que esas palabras casi exactas. O sea, y entonces me llevaron como hay un poquito de arrastras ahí, te digo, donde se embalsa un poco el río, donde se hace como una poza. Y entonces ahí ya me dijo, ya me agarraban, no sé bien cómo, todos se echaban encima porque yo empezaba como a moverme todo lo que podía, como un animal, como un cocodrilo, así pegando coletazos. Y entonces se echaban encima para agarrarme de las piernas, se echaban todos encima. Me dijo, no, tú ya sabes lo que es esto, pues cuando quieras hablar sacas la cabeza. Y como me metieron del agua, me sacaban del agua un poco a su antojo. Yo hacía fuerza para salir, pero era a su antojo como ellos querían. Y yo pensé que me había ahogado. O sea, es la vez que más cerca he estado, me he sentido la muerte. Yo pensé que me había ahogado. Era como la sensación, yo no me podía mover ya de nada y solo el cerebro se podía mover. Era como, solo el pensamiento podía mover y yo notaba como, pero así como gráficamente, como te lo cuento, como si el cerebro se fuese esponjando y ¡plas! Iba a esponjar y iba a hacer tope con el cráneo. Y yo decía, joder, qué bien, ya porque yo pensaba, esto de aquí, esto en algún momento pensé, esto se va a acabar en algún momento, esto no va a durar toda la vida, o sea, estoy pasando mal, pero, y puede ser con la muerte. Y pensé, joder, pues ya me he muerto, ¿sabes? ¿Pensaste que te podían matar ahí mismo? Sí, sí, yo pensé que me había muerto. Pensé que me había muerto. ¿Cómo fue el paso, digamos, desde ese escenario del monte a oscuras, con toda la indefensión, tú inmovilizado, a que ya te lleven a las instalaciones de Enchaurrondo? Mira, me montaron en el vehículo y ahí ya, tranquilitos. Yo me apoyé en el hombro de uno y pum, como dormí. Yo llegué como dormido. Y me desperté porque me llevaban entre varios como un borracho, bueno, de mala manera, con los pantalones por el suelo, todo lleno de barro, o sea, de malas maneras, de lo que es el coche, a entrar al cuartel. Sí. Y me llevaban y el de la puerta dijo, hostia, ¿cómo le traéis a este? Dijo el tío, ¿cómo le traéis a este? ¿Y habéis desayunado hoy? No hemos desayunado. Pues ahora os traigan.
tanta amabilidad. Y esto, en el momento oímos la, oí la puerta, estaba solo en la sala, y oí la puerta y, bueno, pues vendrá el desayuno. Vino el desayuno. Entonces nos cogieron, nos pusieron un jersey en la cabeza para llevarme a una habitación arriba, y entonces vino el desayuno. La bolsa y demás familiares. Y entonces te golpeaban en el estómago. Luego también mordías la bolsa. Claro, también se habrían dado cuenta. A ti te parecía que estabas mucho rato sin respirar. Que yo ya respiraba un poco. Después me cambiaron la bolsa también. Y como la había mordido, me dieron más hostias. Cuando la primera vez que me desmayé, pues al caerme, ¿no? Al caer al suelo, le eché la mano a alguno y lo debí tirar. Yo estaba sin esposar. Y me dijeron, como vuelvas a hacer esto, te esposamos. Porque luego ya sabemos lo que hacéis, porque ahora te caerás y te harás a una marca, entonces que malos tratos y no sé qué, y no sé, nos denunciarás por malos tratos y no sé qué, y no sé cuántos. Ya estaban haciéndome la bolsa, claro. Y abrió uno la puerta. Oye, se les ha ido. ¿Quién? No sé quién, es que no me acuerdo, porque tampoco hablaban. Una vez que entraron en la oficina, alguien no hablaba alto. Y se les ha ido. Entonces es cuando me pusieron en el rincón. ¿Y cómo? ¿Les ha hecho la pirula? No, se les ha ido. Egarren jebero kontatu, nola entratu zineten zuek Mikel hartu zutela? Ba, gu jakin genuen, ba, bi mutilak hartu zituten goizean. Eta, joa ginen, Iruña, eta Barrakaldian hola, zehar deitu ginen, Donostira, mutila ideitzeko. Eta ez zuten hartzen, da zainoen, lanien hongo da. Ta, lanien eitzola, ez zala jun, lanera. Tarritu ginen, da deitu ginen, Andre Gaian etxeat, are gezan ginen, Idoia atxilotu dute. Orduan pentsatu ginen, ba, mutil hori hartuko zuten, ziur. Eta urrungo gunean etorri ginen. Orbaiztatik, honea, Donostira, eta esan zidan, zuen mutila ez dago kartzelan. Nola ez dago kartzelan? Ni seguru dakite ez dago kartzelan. Nok esan zizun. Hori egitlegi egizunak esan zibuten. Ni seguru dakit ez dago kartzelan. Esan didate, deitu dut, ez da gehizero, eta deitu dut Madrida eta Madrida esan, no konsta duma detenido. Baina zuen ama nola zean, joan zaiti itxaurro ondora, eta galdetu zazu berriz. Eta joan itxaurro ondora, eta galdetu, eta gertzeo, pues yo no sé nada, zaten zuen, pues yo no sé nada. ¿Cómo que no sabe nada? No, pues yo no sé nada. ¿Cómo que no sabe nada? Si a las 2 de la mañana les han cogido ustedes, por lo que la COVID se engañó, Ausoko, gure mutilan etxeko ausoko gaki nola inzuten testigo. Atxek esan txizuten, da orduan zain, como que no saben ustedes si le han cogido a las 2 de la mañana? Ta orduan esan, pues mire usted, le voy a decir que no está aquí, se ha fugado, se ha escapado, o piense usted lo que quiera. Yo no le puedo decir más. Eta bizkara mantxean da joan zan. Ta nola ezin nan pasan aurrea, ma angelietu izan, hori da, dakiguna, mutila ingesin, eta jo, periodikoan jartzi izun, jarri izun berziba, nola ire zintzun, baina ez du, erdin un sinistu, lehenbizikotik erdin un sinistu. Familiak Guardia Zibilekin beste, oza, gehiago izin du, ala ezin izan duzu? Ezin da itzein, alperri da, hun ginen, hun ez bi oiru biertan, da beti beha, aki no, no ez da, da nobre detenido, se fugo, da, da, se fugo. Bistik, beti itz hori izan dute. Sinistiago ez, hori bezala gauzala, baina hori izabazte zuten. Al llegar allá, me encapuchan y me llevan a las dependencias donde, el piso donde estoy los 3 días que estoy en Chorrondo. Y me hacen empezar a escribir, pues, nombres con quien me relaciono, mi vida, etc. En esto empiezas, al rato, empiezas a oír vómitos así suaves, pero conforme va pasando el tiempo, van aumentando esos ruidos de vómitos. ¿Sabes que es Mikel el que está vomitando? Yo, para mí, me da que sí, porque, no sé,
las formas y todo esto, siempre algo se te queda de voces y de todo esto. Zuek egun hauetan ere ibili zarete mendien barrenaren bila, ez? Guk ibili gira ostirala, larunbata, igande, gero. Nola da? Ez nahi zorbaitzen seguro astelena joan ginen, baina astiartea eta atzo baitere izan girun, zea, hango mendia bihiratzen, hola, guk aldun bihiratu, mendia guretzako, mendia ibiliguru dana. Errandiaten aldetik eskapatu dela. Ta gero atzo, bazer, ibedirasoko inguru hortan, beriatuen onduan eta holakorik, bueno, nik ez zindut erran, denetan, zea, galdetu dugu, baina alden gehiena galdetu diogu, eta han, ez tegi, inor, deus. Es allá donde el tío me dijo, uy, joder, como parece que te van a explicar la aliente terrorista, como diciendo, buah, la que te espera ahora, o sea, como te apliquemos la aliente terrorista, esto es lo malo, o sea, lo de ahora ha sido... Y entonces él me leyó los derechos, risas, lo rompió y dijo, ya, eso es la aliente terrorista, que todos estos derechos, pues que no tienes ninguno. Luego allá fue cuando vino Galindo. Yo noté que había entrado alguien, entonces pusieron de pie y, pa, me quitó el cucurucho y Galindo delante mío. Y me dice, ¿tú sabes quién soy yo? Y digo, sí, usted es Galindo y tal. ¿Qué pasa, que los del comando me estáis haciendo un seguimiento? Y digo, no, yo lo conozco de la tele. Y me agarró de los huevos y me dijo, tú aquí has venido a hablar. Y si no hablas, te voy a explotar los cojones. Me apretó así. ¡Wow! ¿Perdiste el conocimiento en algún momento? Sí, perdí. El conocimiento perdí en Charrondo con la bolsa. Porque me ponían también una bolsa de plástico. Me ponía una bolsa de plástico, pero una bolsa de plástico de eso, de Leroski, de las compras. Sí, sí, sí. Bolsas de plástico te ponían y entonces, bueno, pues se apretaban y entonces estás a respirar, y la bolsa se iba pegando y entonces al principio, bueno, yo mordiendo la bolsa lo que podía, pero quitaban, ponían otra, incluso una encima de otra, y ahí perdí el conocimiento varias veces, perdí el conocimiento en Hinchado Rondo, y una de las veces me echaron la manta por encima y me precintaron con el precinto. Y me llevaron entre varios, me cogían y me llevaban por encima, que es cuando decían lo de ahí voy. Iban llevándome por encima de ellos así. ¿Al aire? Al aire, eso es, al aire, no sé entre cuántos. Pero me llevaban, y claro, yo estaba tieso y yo como me intentaba meter en el baño, yo los pies como, pues me enganchaba con los pies en los quicios de la puerta, era como las manos no podía, pues con el pie y entre varios, pues la cabeza en la bañera. ¿Tú reconociste algún signo de humanidad ahí dentro, en Hinchado Rondo? Mira, fíjate, sí reconocí, en Hinchado Rondo, bueno, en Hinchado Rondo me sacaron del edificio donde estaba y me llevaron a hacerme fotos y la ficha como la cosa legal en otro edificio. Y entonces llamaron a unos niños que había niños jugando, y les llamaron, que hay aquí un etarra y tal, que quiere matar a vuestro padre. Y venían los niños y me pegaban patadas, me pegaban y puñetazos los niños, y cerdo y malo y tal, como unas... Y te insultaban incluso. ¿También? Sí. Y me llevan al otro edificio y baja una mujer de ellos que viene a hacer la compra con el carrito y tal, y entonces se ponen a hablar y entonces me dice, espera aquí como un amigo, y se ponen a hablar tranquilamente. Y de cualquier cosa. De ellos, de sus cosas, ¿no? Y ahí veías que, bueno, pues que eran, bueno, pues normales, ¿no? Y que también en ese momento no te decían nada. Era... Ya. Hainbeste karta jendez ezagunarenak. Eta monari zuzendutakoak. Baina begira zenbat postala. Hau da ikira elkakontra. Hau dira mehatxuak. Hau dago sinatu azte dut. Así de falsos y cínicos sois los separatistas, traidores y salvajes. Ahora contra Coat, exatendo. Hasta el presente han conseguido algo positivo. Perdonen esta carta, pero les rogaría que de una forma callada trate de buscar la verdad y no a bombo y platillo, que como les digo puede inducir a nuevos derramamientos de sangre.
pensando, ¿qué va a decir Inglaterra de nosotros? Es que... Eta, preferimos una España roja a una rota. Pero la unidad nacional de España se defenderá con sangre y fuego. Zer eskatzen duzue hain zuzen huelga honekin? Bueno, danak dakilean bezala, ba, zehozer jakin ez da. Mikel ez pasazion, daon, bizik daon, hilda daon, zehozer jakin. Entzat, amarre egun, gara maika egun ez dala azaldu eta jakin. Eta jendiei, ba, adira gazi, ba, zer problema daon ez da. Gure laguna da, eta besteik ez. Osa, gidari laguna da eta besteik ez. Susmo txarra dauzkazua? Bai, hori nik uste danon buruan dagoela. Danon buruan. ¿En qué momento sitúas el peor instante de esos días? ¿Crees que en el lenguaje hay palabras suficientes como para poder explicar el nivel de sufrimiento? ¿Están inventadas esas palabras como para poder explicarlo? No. Es que, claro, tú estás 10 días con ellos, prácticamente, ¿no? Y entonces, joder, tanto tiempo con una persona, tú... ¿Crees que has empatizado en algún sentido? Porque las contó un montón de cosas para caerle bien. Cuando me hablaban de que uno era andaluz o notaba el acento andaluz, le decía, pues yo soy en Andalucía, me gusta mucho Andalucía, mira, me soy una sevillana. María es mi sin vivir, por ella muero. Y de repente te meten en la bañera para ahogarte. Y dices, joder, pero, o sea, no os he caído nada bien. Que no soy una persona que no conocéis de nada, que ya llevo unos días con vosotros y no os doy pena. Pues no les da pena. Ahí es donde cambian los esquemas totales de lo que piensas que es la humanidad, lo que piensas que es la gente, lo que piensas que es la amistad. Hay algo que hace que no empaticen nada contigo y eso no lo entiendes.
Pintxarrondo es un barrio de Donosti, un barrio muy bonito, un barrio obrero y un barrio bastante euskaldun, con gente muy joven. Tengo muchos amigos en Pintxarrondo. Y luego Pintxarrondo tiene que es el cuartel de la Guardia Civil de la Comandancia de Guipúzcoa, ¿no? Para nosotros Pintxarrondo era Galindo, la Guardia Civil más dura, y era lo peor que te podía pasar. Donde estuve detenido en Pintxarrondo era un piso más entre los pisos de la torre grande del cuartel de la Guardia Civil, pero que estaba vacío y entonces ellos utilizaban para sus cosas, ¿no? Algo así podría ser perfectamente el piso de Pintxarrondo. Tiene una entrada, que es la que estoy marcando aquí. Una entrada con un pequeño hall, que sería este. Un pequeño hall. Y aquí, a un lado, la cocina, y luego, al otro lado, lo que sería un salón, que era otra de las estancias donde solíamos estar. Esa es la cocina. Este, un salón. Y luego, el baño, ¿no? Cuando me entraban en la bañera, pues íbamos por el pasillo al baño. Pero realmente, cuando me detienen a mí, ellos se dan cuenta de que no tienen a un miembro de ETA entre ellos. Y entonces, claro, pasas a ser un pringao para ellos. Porque ellos la cosa militar, la cosa de las armas, les gustaba mucho. Ellos me decían, mira, porque los de ETA tienen que llevar uniforme. Si llevas un uniforme, pues muy bien, una guerra. Ellos contra nosotros, ellos les valía. Lo que no les valía es que no llevasen un uniforme y que les matasen cuando menos se lo esperaban, que les disparasen por la espalda y que fuese todo una cosa guerrillera clandestina. Eso era lo que no les iba, ¿no?
Begira, Idoia Hierbek kartzelatik bidalitako eskutitza. A ber, irakurri. Familia Zabalza. Se me hace bastante duro el escribiros, y la verdad que no sé cómo empezar. Me imagino que Manolo ya os habrá dado recuerdos. Lo que no sé si sabes es que Mikel y yo, antes de ser detenidos el domingo anterior, formalizamos nuestra situación y decidimos continuar. No sé si os parecerá bien, pero me gustaría tener noticias vuestras. Y en especial, ¿qué es lo que sabéis de Mikel? Porque me tiene muy preocupada y quisiera saber qué es lo que sabéis de él o qué noticias tenéis. No sé si saldré dentro de 3 días o un mes, aunque no haya cargos para que esté aquí ni para que haya sido detenida. Solo deciros que me acuerdo mucho de todos vosotros y espero que pronto estemos todos juntos. Besos a todos de Idoia. Gutxi gora bera bostak eta lautarritan hola etorri ziren etxia, amar tipo hola niko kontatzen dugu gutxi gora bera, eta esaten du gehiago zeusten etxian. Eta bueno, zen zieten, ne bila etortzen ziela, eman zieten entxarrondora, ni entxarrondo jatu nintzen, han interrogatoria gazitziren, eta ama esaten du nik etxetik anatean itzela goizeko bostarritan. Ni kalkulatzen dut ordu erdi bat pasatu zala, ni lehendabiziko aldea Mikel ikusi baino lehen. Eta bueno, nik ikusi nuen Mikel, batxutik, lehendabiziko aldean, kuarto batean, plastiko bolsa batekin buruan sartuta, alkandora laukituakin, borrilla eta beltza uste zuela, baina erosetako alkandora batekin, kotxe irasezko galtzakin, eta gero zapatela beltz batzuekin, ez da? Arpegia ez nioen ikusi, baina, bueno, korputzez eta bastante oso ondo zautzen dut Mikel zeren, ba, lau urte gauden obioz. Eta esan ziaten, galdetu ziaten, aberua, San Mikelea, ez nire nobitua esan eta nik esan nun, ba, bueno, baietz hortikan horria eman ziaten, ez dakit zenbaren boro pasatu zen interrogatik jotaz. Eta ematen ziaten, ba, pasillo batetik bestea, begilek itxi behar nuelako, ez da, begilek itxitak. Eta, bueno, momentu bat ez nik, bai, irikin itun begilek, eta ikusi nun nik tipo bat, itxuraz Mikelen korputza zen, niko, ezin eta seguratu Mikelek zela, eta haitxu nun, ez da, bai. Eta mal esaten, eta hortik aurrea, ja ez dakit gehiago Mikeletaz. Itxaurron dontzen denean entzutzen un karrasirik? Nik ez nun karrasirik entzun. Nik bakarrik Mikel ikusi nuen. Esan duten gauza bat da, ba, azalpen bat izan da, behar bada Mikelek bera juntzen toki hartara toki ona zelako ies egiteko. Zuk hori sinisten duzu, berak ondo esagutzen zuela tokia eta aukeratu zuen hori bersio ofiziala. Bueno, ni bersio ofiziala lehen dabiziko galdetik ez dut bate sinisten. Tokia hainek ez dakit esatuko zuen, ala ez zuen esatuko. Zta? Eta, bueno, beste gauza esan behar detena, Mikel ez dakit lagari egiten. Hemen pixua da egin genuen saio batzuk hemen playan, nik pixua dela erakusten. Beraz egin dezakezu? Bueno, bai. Zai gustatzen, baina, bueno. Empezamos, esperamos. La versión de lo que ha ocurrido, como realmente ha ocurrido, pues es que hay un detenido que en un momento determinado, pues en esas conversaciones normales que se pueden tener mientras está a la espera de las diligencias, pero no en un interrogatorio, que no los hay, además no, ni siquiera hubo tiempo material de hacerlo, pues manifiesta que sí, que sabe por qué está detenido y que tiene un sueldo. Algo así, tampoco me hagáis mucho caso en las expresiones exactas porque quizá yo no las maneje del todo correctamente. Bueno, entonces se hace cargo el oficial instructor del tema y decide ir a buscar el Zulo. Se va a buscar el Zulo en condiciones normales, como se va siempre. Y digamos como se va siempre a todos los niveles, con la fuerza normal que se va siempre, o en la mayoría de los casos, y se va a buscar el Zulo. Van buscándolo y en un momento determinado golpea en los testículos al oficial que se había quedado detrás, ya buscándolo por delante. Golpea los testículos y cuando lo hace cuando está muy cerca de una ventana que hay a la izquierda, que supongo que habéis visto incluso fotografía, y salta por ella. A partir de ahí ya se le pierde de vista. Los que están allí en ese momento hacen, a mi juicio, lo que es más oportuno, que es
que es que se dividen y tratan de rodear la zona sin conocer la zona. O sea, están intentando rodearla, pero claro, no sé si el rodeo en ese momento es perfecto. Creo que después visto no está mal. Supongo que tácticamente no está mal rodearla sin la zona, porque se tira por el medio y va uno por un lado y otro por el medio. Pero ya no le localizan. La hora en que ocurren estos hechos es noche cerrada. No sé. Pues mira, las horas, la precisión de horas es muy difícil, ¿eh? Porque nadie va mirando el reloj. Si yo mañana os pregunto a vosotros, bueno, ¿a qué hora he llegado? Sí, porque como he llegado tarde, pues ahí miro todo el reloj para regañarme, pero si yo os pregunto que a qué hora hemos terminado o a qué hora exacta, de, si esto dura mucho, he dicho tal frase, no lo sabríais, ¿no? Se calcula, y se calcula que ellos llegan al túnel del orden de las 6:30. Dice usted que no hubo tiempo material para hacer la declaración. Para hacer un interrogatorio, perdón. Sí, vi que el famoso tenía las 2:30 hasta las 6:30 y 4 horas. Está poniendo media hora desde el segundo. Ya te digo que no tengo exacta conciencia de las horas, pero él es detenido a las 2:30, no sé a qué hora llega la comandancia. Porque... No existió interrogatorio, a mí que trabaja no se le interrogó. Sí, 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 eso lo digo. Entonces, ¿qué se estuvo haciendo las 4 horas que estuvo en el segundo? Bueno, ahí, además, tenemos desde el primer día de detención, ya hay más detenciones, ¿eh? Hay más detenciones que esas también han quedado claras y están todas en la Audiencia Nacional. Todo eso está muy claro, muy claro. Yo puedo conseguirlo y además daros una relación de horas más. Los otros detenidos que además fue a la misma hora que Mitchell Zabalza y en el mismo lugar declara que sí, que yo como le interrogaba. Bueno, puedo decirte con toda seguridad y con toda claridad que ese detenido miente. Ya él también le interrogaba en ese momento. No, pues te puedo decir que miente. Con toda seguridad te puedo decir que miente. Eso no es cierto. El momento... ¿Eh? No sé lo que ha dicho. No sé qué ha dicho Ido y ayer, ¿eh? ¿Qué ha dicho? Pues miente, por supuesto que miente. ¿La vio en mi conferencia? Quizá vamos a hacer la cocina, que la cocina se entra como... En aquel momento, pues claro, nosotros en Euskal Herria, claro que sabíamos que aquí se tortura y hablábamos de eso y hemen torturatzen da y aquí se tortura como en la dictadura y la tortura es una cosa, pero en el resto del Estado, explica que con Felipe González se tortura, eso es una cosa de tiempos de Franco, que hacía solo 10 años que había muerto Franco, solo 10 años, ¿eh? Es que claro, luego lo he ido pensando y no había pasado nada, ¿no? Pero aquí eso era una democracia consolidada, la Santa Transición, y entonces aquí todo el mundo se había vuelto bueno. Todos eran buenos, menos los terroristas vascos, que esos seguían siendo malos, cada vez más malos. Pero el resto, joder, habíamos conocido gente haciendo perrerías y fusilando en las puertas de la casa, haciendo lo que les daba la gana en tiempos de Franco, y ahora se habían vuelto buenos, los mismos. Y sin embargo, los únicos que continuaban en la maldad eran ETA, que no se habían vuelto buenos como el resto de la humanidad. Y entonces era muy difícil hacer entender a la gente que te habían torturado y tal. Era muy difícil. John Arretxe, acabas de declarar ante el juez haber recibido malos tratos en el cuartel de Intxaurrondo la noche del día 26. ¿Qué te ocurrió exactamente? Ya, yo entré en Intxaurrondo inconsciente, llevado por dos personas y en ningún momento... pude ver a los otros detenidos ni tenía constancia de que estaban. Por eso cuando yo oí, o sea, la primera, eso fue por la madrugada, ¿no? Pues al día siguiente o esa misma madrugada, porque el descontrol de tiempo es total, ¿no? Te tapan las ventanas para que no veas 6 de día de noche. Entonces oí unos gritos tremendos, o sea, desgarradores, gritos de hombre, pero fuertes, fuertes, ¿no? Unos gritos que a mí me producían pánico, pero yo me tranquilicé pensando que los provocaba la Guardia Civil para asustarme. Claro, porque yo pensaba que estaba detenido solo. Ahora, sabiendo que luego han estado Idoia, Manuel y Miquel, seguro que esos gritos procedían de Miquel, porque Manuel ya ha dicho que no son suyos y no eran gritos de mujer. Thank you.
Idoia, guzti hau ikusi ondoren, non dago Mikel, zure ustez? Non dago Mikel, Mikel ez dakit. Horko eman diguten berzioa, bueno, nire ditxez, bueno. Nire ditxez eta da nire ditxez ez dala gezurra. Eta nola, eskubidea dakate eta gure. Eskubidea dakate eusin gauza egiteko eta eusin berzioa emateko legez behaintzako legez hori da. Ba, baina nik ezin deton hartu eman duten berzioa. Alde batetik beha ez egin egeri, bestetik. Bueno, ez zion ezertan sartuta, eta sartuta egongo bali mazan, ez dago inoi ezaio okurrutzen hemengo parajia zulo bat itea. Batez ere horrenduen kortela bat eutia. Ez da aldetik egan geho berzioa da hola, goizeko zeitan juntzala, gezurra. Eta ez da aldetik egan iru tipo bekin etorri ziela, eta oinetzako bere bai gezurra dela. Idoia guztia bizion doren zuk zer duzu buruan? Gorrota ondia. Gaur egun gutzago eta txenditzen ebesela eta esaten dut. Gorko pekatu hemen herri honetan da eskualdena izatea eta gilo. Eta honi horregatik izan da. Ba bueno, nahi zuen ondo ikasi euskera, nahi zuen pixat bere oso familiarra esan. Eta oso langile, persona, bueno, bastante persona jatorra esan ez. Ezo zen genituguna, bagenek egun nola zen beha. Eta horregatik nik uste dut egin digutena. Gure mutila etxeko jasa. Oso etxe zalea eta beti abisatzen zuen, anai usilekin ongi etortzen zen. Da, zan borondate honek, da, zan ezin zango deu, da borondate honek mutila. Eta ez dakik gire zezan, langilia, zean nola da bere lantokian esatzen zuten ongi portatu zala, langilia, mutila ona, normala. Señor Vizcaya Retana, del Grupo Parlamentario Vasco. Señor Vizcaya. Señor ministro, créame si le digo que esa pregunta es el fiel reflejo de una preocupación, de una sospecha, de una consternación generalizada en el marco de la opinión pública y también de una situación dramática de una familia, la de Miguel Zabalza. Por eso, señor ministro, sin ningún ánimo de beligerancia ni de protagonismo, sino como reflejo de esa preocupación, le formulo la pregunta: ¿qué información posee usted en torno a las circunstancias de la detención y posterior desaparición de Miquel Zabalza? Sustancialmente, como sabe, la detención se produjo en la noche del 25 al 26 del pasado mes de noviembre, concretamente en la madrugada del día 26. Recordará seguramente su señoría que en ese día anterior, en el día 25, se habían producido 3 asesinatos en San Sebastián. Entonces, esa misma noche la Guardia Civil comunica al gobernador civil que va a proceder a una serie de detenciones en esa noche. Esta concretamente se produce en la madrugada del 26 y, de acuerdo con la información facilitada, la fuga se produce en esa misma madrugada algunas horas después. Señor presidente, señor ministro, en primer lugar, ¿qué pasó en el cuartel de Itxaurrondo, donde estuvo detenido Miquel Zabalza, de 2 a 6 de la madrugada? ¿Cuáles fueron los indicios por los cuales se detuvo como presunto colaborador de ETA y por qué se le aplicó la ley antiterrorista, habida cuenta que todos los detenidos, su novia, los hermanos, fueron puestos en libertad sin cargo y sin fianza? ¿Por qué se fue al presunto zulo denunciado, según dice la Guardia Civil, por Miquel Zabalza por la noche y no esperar unas horas más y hacer esta investigación de día? ¿Cómo es posible la huida de un joven que, además de no ser seguramente de ETA, y en todo caso no era peligroso, en afirmaciones de la propia Guardia Civil, iba esposado y rodeado de guardias civiles expertos antiterroristas? ¿Por qué la policía no batió aquella zona? ¿Existe, señor ministro, la coordinadora de la Guardia Civil del cuartel de Intxaurrondo que manifestó que Miquel Zabalza murió seguramente como consecuencia de torturas? ¿Por qué el gobernador civil de Gipuzkoa dijo primeramente
que se podían manejar todas las hipótesis y que incluso la versión dada por la Guardia Civil era rocambolesca y, sin embargo, luego asume esas declaraciones de la Guardia Civil. Gracias, gracias, señor Vizcaya. Señor Vizcaya, que yo mantengo plenamente la confianza de que Mikel Zabalza aparecerá o será encontrado. Tengo íntegra la confianza respecto a ese punto. Señor Vizcaya. Gracias, señor ministro. Guardia Zibilek esaten dute lehen da bizi atiratu zutela etakoa omentzelako. Ba, ara, hori da esatia, nik esatia bezala Guardia Zibilek etakoa dia. Todo es inocente mientras no se demuestre lo contrario, esaten du. Baita, gozitzu zilok hori esaten du. Baina hori esatzen etakoa, zera, nik izango bandizok epezela. Zuzera, zera, la, zera, kanadiense, eta zekaren gure, zera, nik kanadiense. Zer zer jarri behar baita etxeko mutila ide, zantzi jo, ze hor detiene por haber matado alguno. Etxe hori zantzi joten, etxe hori zantzen, izi os aplika la lehen de terrorista. Mm-hmm. Aile etxe hori zan, eta baino, zantzi joten hori, eta hor duta kargoi gabe, eta zuten. Mm-hmm. Eta baita bere Andre Gaia ire, zantzi joten, eta koazala, baino, erten da. Osea, kargo eta ezer gabe, baldin mazian, eta gure mutila ez dago, Inun zehatuta, afiliatuta. Zea, Eusko Langiletan bakarrikan. Mm. Baina etxane eta tarra, eta ez da bentsature, hori oso garbi euki behar du jendeak, gure mutila etxana eta tarra, eta ez da simpatizantiare etxana. Hori oso garbi euki behar dute. Zuek, eta guarri zibilake, oso garbi. Zue gestiak eta inutu zua... Kaldegun guzilea iten dugu, horregatik zaudete hemen. Kaldegun guzilea, aldegun... Timbre guzilean joitu, baina hor badao paeta bat, zera nola da hori guarda zibiletan, hortikan estresu pasatzen da, behak esaten dizuten dakin gelitu behar duzu. Mm. Berdin da, nahi du zure esatea, behak ez dute kasik iten behak, zera, badaka ekon signa bat eta handik iztoria hartzen da egun hori. Mm-hmm. Zardina, zer egingo izan nindik horrela? Jakingo hain dute. Zer egingo, zer egin liteken, zer nahi, defensor del pueblo. Erreiana, utzilorek ahertu behar du. Nune honu, ahertu behar du. Badaude ere, osea, olerkiak eta opariak bezala, opariak edo oroigarriak. Nik beti izan ditut galdera asko. Eta tiraka eta tiraka, osea, erantzunak ziren oso motzak, eta zer jakin nahi duzu, bueno, ba, nola gertatu zen, o zineten... Ba, nik uste dut izan dela beraien aldetik guri mina ez egiteko, eta gero, bueno, nire kasuan behintzat, ez galdetzea amari mina ez eragiteko. Zer azkenean, gogoratuz, ba... Nik uste dut gertatutakoa bai jakin izan dugula, baina ja, sentimenduetan sartzen direnak, mehatxoak, zer sentitu zuen anai bakoitzak, nola daraman zama hori gainean, oza, hori ez digute iniz kontatu, ez? Orduan, kutsa honekin bai hasi ginen ate hori irekitzen, ez? Ez bakarrik gertakaera, baizik eta ere prozesu, oza, haiek nola bizi izan duten, ez? Eta bueno, eta nik uste dut horrek ere lagundu gaituela gu ere ulertzen zergaitik sentitzen duguna, ez? Guk ere zama hori badaramagolako, horrela ikasi dugulako, ez?
Osea, misterio hori ume batzuk somatzea, ez? Oso bitxia da. Ez que eta gero hori, kutxa hau zegoela jakin genuenean, eta gauden hiruak hor kutxan, esan genuen begira, hau da gure txikitako misterioa, ez? Edo hau da familiako sekretu hori, edo. Bai. Yo los tres días que estuve en Hincha Rondo, desde luego perdí la noción del tiempo. Sé que estuve tres días en Hincha Rondo porque así me lo ha dicho mi familia. Y bueno, y día y noche eran los interrogatorios continuos, sin un momento para dormir ni nada. En una presión psicológica de terror, de pánico, bueno, es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Luego ya, de ayer en Hincha Rondo, nos dijeron que nos iban a sacar. Pregunté a uno de los guardias a ver dónde nos iban a llevar. Y me dijeron que no me lo podía decir. Y entonces ya cuando llegamos a Madrid me di cuenta de que íbamos a ir a las DGS. Cuando salimos del furgón, yo salí la última del furgón, me volvieron a poner la cazadora en la cabeza y empezaron a gritar, esta es la hija puta, esta es la hija puta. Decía, bueno, no sabía por dónde venían semejantes afirmaciones, desde luego que tenía mucho miedo y estaba francamente agotada. En aquel momento me llevaron otra vez, siempre con la cazadora en la cabeza y con la cazadora en la cabeza y agachada, para que no viese por dónde iba, a una sala y otra vez procedieron los interrogatorios y me desnudaron. Entonces te desnudan, te empiezan a palpar un poco los pechos, empiezan a mofarse de ti, a meterse también por tu condición de mujer en todo aspecto, sobre todo es una tortura psicológica, lo que hacen en esos momentos. Me mandaron vestir y me dijeron que me iban a dejar dormir, pero que luego me portase bien. Que todo lo que había dicho en Hincha Rondo eran tonterías y que tenía que decir la verdad. Yo, por mucho que me haya imaginado lo que era Hincha Rondo, no podía ni sospechar que iba a ser así. Era entrar en un mundo sin las leyes, entrar en un mundo que tiene otras leyes. Es como entrar en una atmósfera que no tiene gravedad, o sea, es lo mismo, o sea, es una cosa que no conozco, que no te puedes imaginar cómo es. Entonces, Hincha Rondo fue para mí eso, es entrar en un sitio con... Es el infierno, o sea, porque no... Ninguna de las cosas que tú habitualmente has aprendido ni en las que te has educado funciona. Es... el efecto de lo siniestro, que lo familiar de repente se vuelve extraño. Porque unos niños de repente te empiezan a dar patadas. Todos los objetos se convierten en enemigos para ti. El tabaco, por ejemplo, se convierte en tu mayor enemigo. Te dan un cigarro si hablas, te ponen un cigarro de pie que se va consumiendo para que cuando digas algo interesante fumes. El listín de teléfonos, de repente que está puesto por ahí, lo agarran, te empiezan a pegar con él en la cabeza. Una manta que sirve para quitarte el frío, que te han quitado el frío con la manta, que te han echado la manta para quitarte el frío cuando has llegado del río totalmente mojado. De repente te envuelven con ella, te precintan con cinta de embalar y te meten en la bañera, ¿no? Es como todo se convierte en extraño. Lo familiar se convierte en extraño. Y lo extraño en familiar, todo a la vez, ¿no? Estar sentado en una silla horas y horas y horas con un ser desconocido se convierte en familiar. Y eso es lo que tiene la tortura. Tenemos el derecho de verlo.
Yo no voy a tomar ninguna vista aquí. Baje la cabeza. Tendrá que venir el señor juez para este caso y para mil que sucedan. Yo le he dicho que no se ofendiera por lo que le ha dicho la chica. Muy bien, que actúe la justicia. La chica no tiene derecho ninguno a decir esa palabra aquí. La chica tiene derecho a hablar y hay que comprenderla ella también. Y compréndala. Está muy impresionada. O sea, si a ustedes les tenemos que comprender, ustedes también compréndanos a nosotros un poquito. Y así todos nos arreglaremos mejor. Son 19 o 20 días, por favor. Claro, tiene que venir el juez para verlo y para cualquier, para sacarlo incluso. Vale. Esa persona que está ahí tiene que ser sacada del agua cuando el juez lo diga. O sea, nosotros no podemos sacar a nadie. Y hemos estado 3 días rastreando el río y no estaba ese señor ahí. No, se lo ignoro. Lo ignoro, es que he estado yo. Luego a lo mejor han echado luego, después la han tirado ahí. Después la han tirado ahí. 3 días he estado. Y yo ya sé cómo se ha mirado eso, ¿eh? Muy bien mirado ahora. Claro, porque yo he venido y yo soy un estado muy importante, que vengan ya, ¿sabes? Trae la mano. Sí, sí. Ponerlos dos ahí arriba. Sí, sí. Distinto. Tú sube más arriba. Que le formulo, señor ministro, es ¿qué nueva información puede ofrecer en torno a las causas y circunstancias de la muerte de Mikel Zabala? Gracias, señor Vizcaya. Señor ministro del Interior. Sí, gracias, señor presidente. Señor Vizcaya, usted mismo en su pregunta ha dicho que han ocurrido unos hechos nuevos de los que evidentemente tiene conocimiento. No sé bien entonces el alcance de su pregunta. Tampoco sé si su señoría tiene que introducir alguna precisión, matización o quizá rectificación en las declaraciones y en las insinuaciones que ha venido haciendo señor, su señoría. Señor este ministro, momento. Eso está fuera de la cuestión. Que aclarara, dentro de esta clarificación de su pregunta, si usted comparte la versión que ha dado de este suceso el presidente de su partido, diciendo que a Miguel Zabalza le había matado la Guardia Civil y el día antes a su encuentro lo habían echado al río.
una versión definitiva de los resultados de la autopsia, está manifestando que todavía existen dudas, existen sospechas, existen todavía lagunas. Yo confío en la justicia para que la resuelva. Pero en este tema había dos partes. Una ha dado su versión, la otra ya no va a poder dar su versión. Pero yo espero que la justicia la dé por él. Gracias. ¿Qué hay? Esa versión. Y hay otra versión. La de los que son amigos de la gente que asesina, que extorsiona y que secuestra en el País Vasco. Esas son las dos versiones que hay. Y hay que optar por una o por otra, señor Vizcaya. No cabe decir que hay una tercera. Solo hay esas dos. Solo hay esas dos. Torturado tiene una cosa que se parece mucho a la mujer violada. Yo pienso que es un componente de vergüenza y un complejo de culpa. O sea, en esos 10 días que has estado detenido, pues al final tú has tenido que dar nombres de gente, has dicho más cosas de las que te hubiera gustado decir. Entonces tú tienes un complejo de culpa grande por eso, en el que tú tampoco puedes salir a la calle y contar todas las cosas que te han hecho, todas las perrerías, y él que está escuchando, piense que no has dicho nada. Joder, y tan, no te veo tan fuerte a ti, ¿no? No te, o sea, tampoco vas a contar todo porque sabes que no eres un héroe. No eres un héroe. Te lo han dejado bien claro que no eres un héroe. Y entonces, nosotros que nos habíamos criado con el mito de Itziar en Semea y vale, que está muy bien, o sea, el militante que no dice nada. Bueno, la canción es tremenda. Sale el chaval de la comisaría y la madre no... Es que te han hecho, pero lo primero que le pregunta es si has dicho algún nombre, ¿no? Y entonces ese tener que decir... Y luego cuando él le dice, no he dicho ningún nombre, ella le da un clavel rojo, ¿no? La gran madre que te da un clavel porque no has dicho ningún nombre. Tú cuando sales de allá... Que nadie te dé un clavel porque no te lo mereces. O sea, no te vas a casar de blanco. O sea, tú sabes que no te puedes casar de blanco. Thank you.
lurretik atera den gorputza berriz ere lurontara dator. Eta penaturik esaten diogu, Jesusek esan zuen bezala, atozte ligana nekatuok, lanpetuok, eta nik arinduko zaituzte. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Gure aita abandonen su actitud y dispérsense porque si no procederemos a disolver. Parece que hay algo más que tengas que decirme que yo no haya sabido preguntarte. Es difícil resumir una experiencia de días, pero hay algo más que sea sustancial que te parezca necesario añadir. Sí, hay. Yo quería también decir, hay un momento en la detención y posterior y luego que te acompaña en la vida que es la idea de que no ha sido valiente, ¿no? De que en el fondo ha sido un mierda, ¿no? De que ellos te lo hacen ver enseguida, ¿no? También el hecho de no haber sido militante, el hecho de encima que te pasa si no ha sido militante, ha sido como que debo algo a quien haya sido militante también. O sea que un complejo de culpa también hacia tu pueblo, ¿no? Hacia tu propia convicción ideológica, ¿no? De acuerdo. Bueno, yo te agradezco el testimonio, es importante que podamos hablar con los protagonistas, que los protagonistas puedan explicar libremente lo que quieran y te agradezco la naturalidad y la sinceridad. Yo soy médico con la que yo creo que te has expresado en ese testimonio.
guk gure seme-alabei kontatuko diegu egia. Zure seme-alaben, haien seme-alabei kontatuko diete egia, ez? Eta gezurren nork kontatuko dio hori, ez? Nik uste dut. Gezurra. Gutxienez egiak irango duela, ez? Paperetan bai. Paperetan geratuko da. Den esatu gona, ez? Baina egia transmitituko da, historia izango da, eta ez dakit. Gutxienez egiak egingo du historian aurrera. Como he dicho antes, no hay crimen perfecto, aunque también está en nuestra mente que tiene, hay que jugar con una empresa, vamos a llamarle así, una empresa muy dura, que está muy cobijada por los altos estamentos y todo eso, pero en fin, algún resquicio habrá.